Sí, bueno, así la semana pasada, pues bueno, ya sabíamos que podía pasar y bueno, después de la derrota de Depor, pues lo primero que quieres es competir y pues con muchas ganas de ir a Córdoba a por los 3 puntos. Bueno, ya vimos que contra Las Palmas no jugaron y ya nos dejaron ver pues que sería posible pues no, que no se jugara y bueno, pues ahora estamos a ver qué pasará con ese partido y con el Reus. Pero bueno, ahora eso a toro pasado ya, eso ya ha pasado y bueno, ya estamos preparando la semana para jugar contra el Córdoba. Sí, bueno, la verdad que está siendo un mercado un poco movidito, pero bueno, los que estamos pues a arropar a los nuevos, por si vienen nuevos y a los que ya han venido con nosotros y los que ya estábamos pues a intentar dar el callo. Bueno, la verdad que no nos esperábamos las salidas, pero bueno, gente nueva vendrá, eran gente importante la que se ha ido, pero bueno, el fútbol es así y puede venir gente nueva que también la haga bien y nada, agradecer a los que se han ido, pues que nos han servido de gran ayuda en esta temporada y nada, a ver qué pasa en este mercado. Bueno, la verdad que el míster ni se ha pronunciado, o sea, que la verdad que ni nos lo planteamos porque la competición no te deja y no te castiga. Estamos centrados en el partido del Córdoba y si alguien viene o si alguien se va, pues será bienvenido y si alguien se va, pues desearle toda de las suertes, pero pues nosotros tenemos que estar en Córdoba ya si no nos machacan. Bueno, el objetivo siempre ha sido, hemos dicho, los 50 puntos, faltan 11 y bueno, a ver si llegamos pronto a esos 50 puntos para poder obtener retos mayores. Bueno, sí que es verdad que bueno, a lo mejor llevo un mesecillo pues más desaparecido con balón, pero bueno, al final los equipos pues también juegan. No sé, este último mes pues desde enero pues no hemos ganado, no hemos tenido el balón y bueno, creo que somos un equipo que sin balón sufrimos y yo pues lógicamente el primero por mi fútbol y bueno, esperamos recuperar esas sensaciones y en ello estamos trabajando para recuperarlas. Sí, claro, yo me doy cuenta de cuando juego mal y cuando juego mal es el primer objetivo, pero bueno, al final contra el Depor, dime quién estuvo bien, o sea, al final fue un partido que nos pasaron por encima a todos en el sentido de que no tocamos el balón, no creo que sea cuestión de Febas o de John que no estuviera o de Eugeni, creo que el fútbol es más allá de dos jugadores y creo que todos tenemos que dar un pasito más, yo el primero y bueno, trabajaremos por si queremos estar arriba, apretar todos. Sí, en segunda no hay rival fácil, yo creo, y bueno, nosotros no estamos en una dinámica ahora que tenemos que ganar y creo que estamos entrenando tanto hoy como la semana pasada que no teníamos partido a muy buen nivel, recuperando sensaciones y creo estoy convencido que haremos un gran partido. Bueno, la verdad que no en el sentido de que, bueno, a lo mejor el año pasado sí que hemos hecho no más porque, bueno, en el Zaragoza a lo mejor jugaba un poco más adelante, pero este año estoy jugando en medio centro, al final la gente a lo mejor a veces se fija en Alex ofensivamente, pero bueno, creo que defensivamente también aporto y estoy jugando en medio centro. Al final, bueno, sí, ojalá, el primero que quiere marcar goles soy yo, pero también tengo que ayudar en tareas defensivas y estar pendiente atrás también, ¿no? Bueno, espero que lleguen como todos. Sí, yo estoy centrado aquí en Albacete, en acabar lo mejor posible la temporada, marcarme objetivos tanto personales como colectivos altos y bueno, voy a trabajar más que nunca para estar a tope por el equipo.